Muchos feligreses visitan nuestra Iglesia Católica, pero no todos han recibido los sacramentos. Sabemos que son 7 los sacramentos que todo cristiano debe de asumir. Sin embargo, es importante conocer cuáles son los sacramentos y definir qué es un sacramento. Pues así iniciamos nuestro programa de hoy, Miradas de Fe. De este lado, su amiga de siempre, Jackie Muñoz Cabrera, y conmigo, el padre Eduardo Najarro Reyes y Yáscara Vargas Flores. Bendiciones. ¿Y ustedes cómo están? Bendiciones para todos. Gracias. Muy bien. ¿Se ven muy relajados ustedes? Así. Así, gracias. ¿Verdad, padre? Sí. Tranquilo. Bueno. Pues que tenemos que estar relajados para aprender mucho más sobre los sacramentos. Y este tema de hoy a mí me gusta mucho. Me recuerda un poquito a mi niñez cuando me hablaban de los sacramentos que todo cristiano debe de asumir. Padre, y sería bueno comenzar definiendo qué es un sacramento. Sí, es verdad. Y lo primerito sería saber que los sacramentos, y en especial los que comenzamos a tratar hoy, que se llaman sacramentos de iniciación, sí, de la vida cristiana, y la palabra lo dice, ¿no? Cuando se inicia la vida cristiana, se hace recibiendo 3 sacramentos en particular, que son el bautismo, la confirmación, y por último, la Eucaristía. Son los 3 sacramentos básicos con los cuales iniciamos el recorrido de la fe. Hay que acordarse que la fe no es una pura doctrina, sino que la fe es un camino de vida, una manera de vivir. Pero claro, esa manera de vivir no es tan fácil así, ¿verdad? Porque conocemos la fe, que nuestra fe nos pide una actitud casi continuada de amor, de entrega a los demás, y no siempre nos sentimos así, tan dispuestos a eso, ¿verdad? Por eso necesitamos una ayuda fuerte que nos permita dar la respuesta que como cristianos queremos dar. Y para eso están, entre otras cosas, los sacramentos. Los sacramentos son precisamente unos signos, después completaremos la definición poquito a poquito, sí, son unos signos, unos gestos a través de los cuales se nos da esa fuerza para poder vivir lo que el Evangelio nos propone. Por eso, aunque a veces, y es verdad que el sacramento, por ejemplo, del bautismo, es un sacramento que nos inicia, que es la puerta de entrada de nuestra vida cristiana, nosotros no podemos pensar que solo son gestos simbólicos, como cuando nace un niño, que uno va ¿cómo se llama? Yáscara, ¿ustedes saben el nombre de ese lugar donde se inscriben los niños cuando nacen? ¿A dónde lo declara? En las oficialías. No es un gesto que va a cualquier y dice: nace un niño, al fecha está el hijo de fulano, le vamos a llamar Chichito. Ah, muy bien, ¿Chichito qué? Chichito Pérez, no, Chichito de Jesús, porque no queremos que sea cristiano. Ah, muy bien, firme aquí y ya está hecho, el niño ya está inscrito. No, el bautismo es mucho, pero muchísimo más que eso, porque el bautismo afecta a la persona misma que recibe el sacramento. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a ir poquito a poquito, ¿verdad? Luego ya sabemos algo muy importante, que es que el bautizo y los demás sacramentos siempre tienen que ver con la vida. Y no es un acto formal, oficial, no es un acto burocrático que tenga que ver con la pertenencia o la vivencia de una persona en el marco de una sociedad mayor que se llama iglesia, sino que es algo mucho más complejo, que tiene que ver con la vida, ¿verdad? Con la vida. Claro. Y decimos que era un signo. Luego el sacramento tiene que ser algo que se vea. Si no se ve, tiene que haber un signo. Y el signo va a depender de aquello que busca el sacramento. Depende del sacramento en sí. Por ejemplo, el del bautismo, se tiene que ver el agua. ¿Y para qué se usa el agua? Claro, porque son símbolos. ¿Para borrar el pecado original? Bueno, el agua no es para borrar el pecado original.
¿Y para? ¿El agua para qué? Purificar. ¿Para purificar, podríamos decir? ¿Para purificar qué? ¿El bebé? No. ¿El alma? ¿O el alma? No, tu rostro. Ah. El agua es para purificar, ¿no? Tu rostro para limpiarlo, para físicamente limpiar. Hablando. Sí. Por eso, él se utiliza, ese derramar agua, se utiliza como un símbolo de lo que no vamos a ver, porque en el sacramento siempre hay algo que se ve que produce un efecto en la persona que no se ve. Okay. En este caso, se usa el signo de agua para indicar una cosa que va a pasar efectivamente en el alma y en el corazón, ustedes estaban bien, de la persona que se bautiza, sí. Que es su purificación, su limpieza. ¿Limpieza de qué? No, no se trata de una limpieza corporal. Exacto. ¿Qué va si las madres llevan a sus hijos e hijas a bautizarse de punta en blanco, bien lindo y vestidito, con gorritos y cosas, el pobre niño? Yo que tengo experiencia de ser sacerdote y bautizar, cómo gritan, pobrecito, por el calor que siente a veces. Sí. Pero ahí tienen que ir, ya tú sabes, emperifollado como un arbolito de Navidad. Entonces, bueno, por eso mismo, hay un signo de algo que pasa adentro, que es la purificación. Uh-huh. ¿De qué? Del pecado original. Okay. Del cual hablaremos con más calma. Y a propósito, padre, perdona que te interrumpa, ahora me surgió la idea. ¿Hay alguna diferencia entre bautizar en un río, como lo hacían los discípulos, o en una tina, o echarle con un vasito de agua? Bueno, imagínate, si tú ahora vas a bautizar a toda la gente en un río, ¿qué problema? Primero habría que desinfectar el río, bautizar el río. Primero. No, yo se lo digo por los hermanos separados, que ellos sí, bautizan. Porque ellos nada, lo que hacen es usar el gesto tal como lo hizo, y como lo usaban, ni siquiera. Fíjate, no tenemos constancia de que fuera en así. El Evangelio de que Jesús bautizara a nadie. Y la escena que ella dejó él, de bautizar. Él mandó bautizar, pero él, entrando al agua, no nos consta. No quiere decir que no, no, hay una evidencia que no lo haya hecho. Okay, sí. Pero no nos consta. Él sí fue bautizado por Juan. Sí. Pero él bautizar a otro, él manda hacerlo. A Juan. En su despedida, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, él dice: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. El que crea y se bautice, se salvará. Se salvará. Él está ya pidiendo que se haga el gesto del bautismo. Pero bueno, a lo que vamos. Uh-huh. Hay una limpieza que es exterior. No es esa la limpieza que nos interesa en el sacramento del bautismo. Para eso existen jabones y agua y esencia y perfume. Y esencia y perfume. No es esa la... sino se trata de esa limpieza interior que es simbolizada por el agua, que es signo universal de limpieza. Sí, de purificación. Pero el agua nada más indica limpieza. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yáscara, ¿qué más? Yáscara está pateando la bola. ¿Qué más? ¿Qué más? Claridad, purificación. Estamos en lo mismo. ¿Algo distinto de purificación? Unción. No, algo más unción, no, que hay ni ningún aceite. Señores, no. Ayúdenme. Dios mío, padre. Además de la limpieza, además de la purificación, ¿qué nos da el bautismo? ¿Qué nos da? Pero la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Presencia. Bueno, la presencia no, la unción del Espíritu Santo. Ah. No, tampoco. O el derramamiento del Espíritu. No. Ay, pero me quemé. Presencia. Padre, pero eso está bueno. Eso para después. Ajá, díganos. ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que hace en el corazón del hombre la gracia del sacramento del bautismo? Primero limpia, que ya lo vimos. Sí. Uh-huh. Pero después de eso, da vida. Okay. Que no es la vida que ya el chiquito trae. Entonces, la vida en mamá y papá. Es el renacer. Es renacer. Claro, por eso. Ay, como tenía el chavo, me lo hubiera dicho. Renacer. Y por ende, entonces Pablo, la confirmación es. Pablo, que confirmar. Es un tipo okay, interesante. Sí. Que es un tipo interesante. Nos dice: renacer en las aguas. Sí. Del bautismo. Es el renacer. ¿Verdad? Es el renacer. Sí. Ahora bien, anótenme un 100 ahí. Ese renacer
en las aguas del bautismo va a ser tal que ya el niño, si es un niño, ¿niña? Si es un adulto, claro, tiene ahora una vida nueva. Uh-huh. La vida que le dio primero papá y mamá es una vida humana, natural, pero ahora tienen una vida nueva, es una vida sobrenatural que les ha dado Dios a través del sacramento del bautismo. Señores, de eso se trata este programa. Entonces, nosotros nos estamos educando con el padre Eduardo Najarro, ¿verdad, Yaska? Claro que me sí. Siento así como la escuelita, así que cualquier cosita es renovando nuestro sacramento, ¿verdad? La comunión, eso me hace recrear el tema de hoy, me hace recrear, recordar mi catequesis. Pero sin embargo, Yáscara, nos debemos a una brevísima pausa, así es que retornamos de inmediato con ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales San Antonio RTV por Instagram, Twitter, Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube.